Qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo testeo. En este caso vamos a mostrar esta batería de alta gama Tama Art Star 2 de Japón de maple del año 1989. Esta es una batería con medida fusión, 7 eh, capas de maple en los toms, 9 capas de maple en el bombo, 100% maple como se puede escuchar. Eh, bombo de 20, de 20 de diámetro por 16 de profundidad. Este bombo tiene 10 torres de afinación por lado, aros de madera, tiene un Remo Power Stroke 3 Clear de este lado y un Evans en el parche frontal. Eh, una sordina marca Evans es la, como esa almohada que va adentro. No está del todo muteado, por eso se puede escuchar que respira un poco el bombo, pero eso es a criterio de cada afinación y cada estilo. Después pasamos al Tom de 10 de diámetro 10 por 8 de profundidad. Eh, pasamos al tom de 12 de diámetro por 8 de profundidad. Y el tom de piso de 14 por 14. Bueno. En los TOMS tenemos todos parches remo arenados USA, arriba Ambassador, abajo remo USA Diplomat Clear, que son los transparentes. Eh, como decía, 10 torres en el bombo por lado, 6 torres en el TOM de 10 y 12, 8 eh, torres en el TOM de 14, Aros Power Hoop, el color es negro, piano black. El sistema de holders que tiene tiene varias regulaciones y también tiene una opción que es. Sacar uno y te quedan dos holders independientes de acuerdo a si querés hacer otra configuración del set. Eh, una batería que está en impecable estado, está en venta. Eh, la única modificación que tiene es el sistema flotante de Toms que no venía con esta batería, eh, que es de las Star Classic. Justamente esta batería viene a ser la gama más alta de Tama a finales de los 80. Hasta que empiecen a fabricar en los 90 las Star Classic. Bueno, en este caso, este sistema de ras y torres es el mismo sistema idéntico de las Star Classic. Y bueno, además está a decir, esto es Maple del año 89. Cosa como todos sabemos, difiere mucho del Maple que podemos llegar a conocer hoy. Así que bueno, cualquiera que lo quiera probar, me pega un mensaje, un llamado y coordinamos. Nos vemos la próxima.